Betty Chan Kawaii, ¡en acción! Saludos amigos de Twitch y amigos de YouTube que ven cómo estreno esto aquí, Betty Chan, y miren quién está por aquí. Nerak-san, ¿cómo has estado? Bienvenida por aquí, hacía tiempo que no la veíamos pasar por aquí. Y agradecerle a Sepio por ese raidazo. Aquí bien, feliz con los dos Games Awards, el trailer de Sonic y todos los demás. No, la verdad, Karen gritó muchísimo por la aparición de Nato. Sí, yo igual. Y hola Camila Gamer, nuestra mod, bienvenida al stream. Vamos a darle un apoyo a quien nos acaba de dar un raidazo, que es Sepius. Todo lo que venga de parte de Sepius sean muy bienvenidos. Me presento para los que no me conocen, soy Betty Chan, soy ilustradora y también me encantan los videojuegos retro. Y la que está hablando es Nerak, una amiga también que nos ha estado apoyando en el Discord, igual que la Karen. Gracias, Camila. Y va a decir: buenos días, señores. Buenas tardes, ¿cómo habla? Acá en Bandera Red Flame, saludándolos a todos. Ajá. ¡Ean! ¿Qué estás jugando de ti? Contame qué estás jugando de ti. Ah, ya, ok. El día de hoy vamos a jugar un videojuego llamado Edward Jim. Este juego lo jugué en el emo y es muy netamente muy gracioso la manera en que como la sufre en el primer juego, porque yo había empezado a jugar el 2 pero no lo completé y el 1 tampoco, la verdad. Y hasta se rumorea que, bueno, ya confirmaron que van a hacer una serie animada en 3D de Edward Jim. Así que eso, más que nada. A ver, olvidé ponerme mi gorrito navideño. Voy por ella. Dice que ella va a jugar Edward James. Sí, así es. El mismo gusano espacial. El gusano espacial, astronauta, como uno lo quiere llamar. A ver, Sonero, dame el celu, papá. Es que, Betty, ¿sí? Te juro por Dios, Edward Jim es uno de los juegos de mi infancia. El 80 es el primero que jugué en mi infancia. Oh, ¿la neta? Buena. Ah, mira, pero ahora Betty, ya, ahora tú no eres la única que tiene mexicanismo. Ay, perdona, es que se me pegaron algunas frases de palabras mexicanas y todo lo demás. Tranquila, joven. También tengo algunos amigos mexicanos ahí y me pegan algunos. Sí, pues. Así que no pasa nada, no son la única. Sí, saludos, Sepius. Gracias por el raid que diste. Hoy espero que todo el mundo lo pueda pasar. Los que no me conocen, por cierto, para los que no me conocen, acá en el celu de Nera, soy Karen Benfar, conocida como Cara Pomarín. También me gusta el arte y los videojuegos. Es un gusto conocerlos a todos. Y sí, para los que son JoJo fans, también soy una JoJo fan. Eso me ayuda una buena vez, por favor. Ajá, sí. Nuestra queridísima Karen hace fan doblaje y todo lo demás. ¿Qué? Me encantaría hacer animaciones, pero hasta que tenga escritorio. Sí, y ahí les confirmo también que el lunes voy a estrenar Phoenix Wright y Satoni Trilogy, que ya le anuncié que lo voy a traer al canal. Así que espero que estés aquí presente para las voces. Pero señorita Beatriz, aquí anda Nera. El problema es, ¿cuál es el juego navideño? ¿Cuál juego vas a traer para las fiestas? ¿Para las fiestas navideñas? No me he decidido aún, pero quería jugar un Mario Party con el parce, con algunos chiquillos y todo, pero después algunos alegan por el delay y todo lo demás. Que te va a gustar. Y es navideño. Ajá. Bueno, pues Terminator.
Y bueno, vamos a ya comenzar ya con ver, Edward Jim. A ver, déjalo busco porque no me acuerdo el nombre, pero sí hay una, hay un juego navideño para la SNES que posiblemente te gustará y puedes streamearlo para una especie de navideño. Sí, ahí lo compartes en recomendaciones. Ay, un pégale a mí. Ay, un pégale a mí. Ay, Cami. Por cierto, nosotras vinimos a saludar, así que... Tele nomás, gracias por pasarse un ratitín, chiquillas. Sí, queríamos quedarnos más. Nosotras queríamos quedarnos más tiempo, pero... tenemos cosas que hacer, estamos pensando ideas para nuestro especial navideño, que aún no encontramos muchas ideas. Gracias por el follow, Satrus. No olviden activar la campanita de notificación para que no se pierda ningún stream kawaii. Y feliz que pase una 4 arena últimas masas. Va a llegar el Steam en 17 de marzo del próximo año. Sí, lo viendo en los Games Awards, pero me emocioné más por el trailer de Sonic. Por el otro trailer de Sonic y por el DLC de Cuphead. Ok. Sí, el DLC de Cuphead. Ahí está el gusano Edward G, que se le cayeron los pantalones al parecer. ¡Cuidado! ¿Cómo amo ese juego? Ah, es que, boluda, en HD tengo la sombrilla en la Play 3. Y hace cuánto que no lo he jugado. Ok. Ya mi control ya empezó con problemas, así que volví a abrir y a cerrar. Así que vamos, segundo intento. Probando. Versión 2. Ahora sí, es Bollina haciéndose sus poses ridículas. Y se le caen los pantalones. Bueno, venimos a saludar, así que les mando saludos a los followers, a los seguidores de la Betty Chan. Y también un saludito para todos a mi tita. Ya, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Y empezamos con la primera partecita de Edward G. New Your City. Así que vamos a ir con todo. Así que... ¡vamos con latigazos a los! ¡Órale, güey! ¡Vamos con latigazos! ¡Ay, no! ¡Ya me tenía que... ¡ya empezamos! ¡Bien empezamos! ¡Muy bien empezamos! Con la mordida del perrito. ¿Es cosa mía o está muy fuerte la música? Bueno, voy a bajar el volumen de la música por si acaso, porque está media fuerte, así que déjame que ajuste el volumen. Sí, está muy fuerte, así que aquí vamos. Ya está regular. Eso sí que ya es otra cosa. Y lo clásico del Wojin es la vaca. ¡Vuela abajo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ahí está! Y vamos subiendo y... ¡uy! Y vamos bajando y bajando y... ¡yupi! ¡Me encanta el yupi! ¡Yupi! Subiendo. Me equivoqué de botón. Y no regresen. ¿Y cómo llego hasta aquí, se supone? ¿Y cómo se supone que llegue aquí? Y digo yo, ¿cómo se supone que llegue hasta aquí? En fin, vámonos de aquí. ¡Venga para acá, cuervos! ¡Y yupi! ¡Yupi! Sí, al final yo lo instalé. Bueno, pues Roman Klaus, bienvenido al stream. Aquí este juego, sí, así es. Este me quedó como pendiente de jugarlo. Ven acá. Y cuidado, aquí vienen objetos que van cayendo. Así que, ojo.
Ahí voy a guardar algunas cosas en caso de que lo pierda. Y Jim, por favor, súbete. Vamos, Jim, no te dejes que te golpeen. Ay, me da risa el... Me da risa esos dos soniditos. No, botón equivocado. Ay. Pero por favor, Jim. Jim, por el amor de Dios. Ouch. Sí, ya me di cuenta que volviste con el nombre anterior. Ay. Ouch, esto sí que dolió. Vamos subiendo. Ven acá tu cuervito de pacotilla, cuervo de pacotilla. Ven para acá, cuervo de pacotilla. Tome unos latigazos. Y vamos escalando. Ay, pero oye. ¿Será? Pensé que sería un abismo. Bueno, no me va a quedar otra opción que dispararle a este perro mugroso de pacotilla. ¡Tomen esta! Y aquí tiene su merecido. Y tomen y no regresen. Y uy. Uy, menos mal que la atiné. Que no se te ocurra correr, comer la colita de al pobre Jim. Bien, una vida extra, eso será suficiente. Eso debería bastar. Bueno, pues vamos con el primer mini jefe, chicos. Así que vamos con todo. Y es lo malo que la sufrí. Necesito curarme antes de que ese cuerpo me dé. Hola, cancerito, gracias por cajear en un estiramiento. Ahora sí, gracias. Y aquí vamos nuevamente. Buena, cancerito. ¡Yupi!
Oye, chicos, este es el momento que usen un nuevo comando que puse en el canal de hoy, que es... A ver, se los voy a mostrar. Aquí está. Me mandé humillando de frente a toda la gente, weón. Porque soy un chancho. En todos los videos, weón. Todos los videos me han humillado, weón. ¿Y por qué soy chancho? Ya van a ver por qué. ¡Por esto! ¡Por esto! ¡Por eso quiero que pongan ese comando! ¡Ay! ¡Es que me andáis humillando delante de toda la gente, weón! ¡Porque soy un chancho! ¡En todos los videos, weón! ¡Todos los videos me han humillado, weón! ¿Y por qué soy chancho? Cuidado, cuidado, que se viene. Ailer, mala puntería. ¡Auch! Casi me da. Pasa. ¿Qué onda con ese tipo vomitando pescado? Primera F, chicos. Y tomen esta. ¡Auch! Eso sí que dolió. Y toma ya. Toma ya con esta. Primer nivel completado al fin. ¡Yupi! Y Groovy. No digas tonterías. Mátalos ya. Estás esperando. Y vamos con la carrera. Si estoy callada, que necesito concentración. Oh, no, weón. Gracias por el juego, Zepius. Ahora necesito concentración. Me concentro, y estoy callada porque me estoy concentrando. ¡Yupi!
Y sí, a la primera, chicos. ¡Órale, güey! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale, órale! Ay no, este nivel me acuerdo muy bien y la música es más siniestra. No pienso traducir eso porque ya todo el mundo sabe lo que significa. Este nivel del infierno. Rápido, antes de que te queme, Jim. Vaya, se selló, Jim. ¡Jim! ¡Vamos con el segundo intento! Pero les digo, esta canción es muy siniestra. Listo. Y ahora cuidado con las flamitas. Corre, Jim, corre. Gracias. Justo lo que necesitaba. Ahora corre, Jim. Y no alcanzó. Y me caí sin querer ahí. ¿Dónde no debía? Peilazo que no me di cuenta que era un abismo. En fin, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ya corre ese dicho. Y ahora correr, se ha dicho. Ay, pero por favor, Jim. Jim, tercera vez que te caí en un abismo. En fin, vamos de nuevo. Ay, Dios, Jim. Gracias por cajear agüita. Jim.
Listo. No digo yo, no digo yo. Chicos, así que ese mini jefe no le encuentro ni una lógica a esto. Ni una sola lógica. En serio, sí, eso mismo. No le encuentro ni una lógica a esto, porque si es un lugar caliente y todo lo demás, ni yo tampoco. A correr. Thank you.
guardada la parte donde ya habíamos sacado el checkpoint. Otra vida extra, quería jugar. Hola, sí, estoy jugando las de la versión Super Nintendo. Porque es sumamente entretenido. Y tomen esta y no regresen. ¿Qué parte de que tomen esta y no regresen no entendieron? No sé a dónde lleva esto, pero vamos a averiguar. Ah, ¿con qué era eso? Que no tiene ni una sola lógica ni gracia. Como esta. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a intentar lo del latigazo. No, cuando obtuve el emulador ahí lo jugaba. Así que solamente recuerdo que de chiquitita yo solamente no había podido completarlo. Casi le doy. Y F en el chat. No quiero repetir ese proceso tan tedioso. Ahora sí. La paciencia que tengo que tener con este videojuego. Ay, la paciencia que tengo que tener con Jim. Por favor, Jim, deja de caerte ya. Grandioso, me quedé sin... Tengo que esperar a que se recarguen. Grandioso, tengo que esperar a que se me recargue las... El arma. Hora de teletransportación y vamos a hacer algo que es cuestión de timing. Uno. Dos.
3. Solo hay que aguantar. 1, 2, 3. Uno, dos, tres, cuatro. Creo cómo se ve de gracioso este tipo. Oye, ¿vas a disparar o qué? ¿Vas a disparar o qué? Ya iba siendo hora. ¿Y bien? Olvidé que tenía que saltar y... ¡Bienvenido de vuelta! ¡Ay no! Esta parte es siniestra. Son 9 veces. F en el chat. F en el chat. Ahora sí vamos con todo. Ay, ni te cuento el sufrimiento y los rajeo. ¿Me puedo concentrar por si acaso? Estúpido gato. ¡Ay, menos mal que terminé con ese sufrimiento de gato de pacotilla! ¡Y listo, ahora sí, Groovy! ¡Groovy! 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 Otra vez asteroides, así que vamos allá. Me concentro por si acaso. ¡Yipi!
Y Groovy. Y ahora vamos a las tuberías. Hoy voy a sufrir bastante. Hay que tener mucho ojo con estos. Corre, 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 que un gato. Ay, no. Ay, estamos en modo Snake. Ay, qué sufrimiento. ¿Hacia dónde llevará este camino? Abierto para... ¡Oh! ¡Un hámster! ¡Un hámster! ¡Gracias! ¡Ay no! Esta parte voy a guardar esta. ¡Ay, menos mal! ¡Yipi! Ahora sí, guardamos el checkpoint. Nunca se sabe lo que nos podemos encontrar. Como ahora. Ahora, vayamos con cuidado. Hay que ir mucho ojo con este lugar. Abierto. ¿Cómo se agarra el trasero del Jeep? En fin, vamos a continuar. Y vamos nuevamente a la otra parte. ¡Vamos de nuevo!
que acordarme muy bien del recorrido. Oh, es como odio esa parte. Ahora, cuando nos agarre por el hosting. Aquí con alta concentración. ¡Ay, otra vez en la misma parte! ¡Ay, no digo yo! Me voy a tardar bastante en pasar esta parte. Thank you.
al fin llegué. Muy malo que me llevo como 5 intentos intentar pasar por aquí. Por fin, sí, así es, por fin. ¡Yipi! ¡Groovy! Pero ahora se viene otra parte. Carrera de tuberías. ¡Ay, genial! ¡Ay, malo que me la sufrí! ¿Es en serio? Sí. Oh, Dios, esas cositas. Ahora sí. Sí, jefe. Vamos, que se puede, Jim. Voy a estar en silencio porque si me preguntan por qué estoy en silencio es porque necesito concentración.
ir lo más rápido que pueda y otra cosa es ir con cuidado. Choco. A partir de por aquí tengo que estar lista. Listo. Como te odio tanto, nave de pacotilla. Como
te odio, videojuego. Al fin. ¿Otro intento más? ¡Cómo odio los choques! ¡Ay! Vamos a estar todo el día intentando pasar este nivel. Thank you.
primer juego que me hizo rajear, de verdad. Ay, por Dios, senpai. Aquí vamos de nuevo. ¡Cómo te odio, Nivel! ¡Ay, cómo te odio tanto, Nivel! Ay, vamos de nuevo, porque si no voy a pelear bastante y sé que me voy a tardar bastante, pero aquí vamos. Thank you.
¡Y listo! Uy. ¡Y órale, güey! ¡Órale, órale, órale, órale! Listo, ahora sí. Se viene otro nivel. Esa de... ¿Aló, cómo se llama ese deporte? Vamos de nuevo. Paso chocando. Allá.
Vamos allá de nuevo. Hoy vamos con el round 2. Le doy. Vamos, que se puede, Jim. Pero Jim apunta bien. Jim apunta muy bien, por favor. Está maldito, ay, cosita de pacotilla, ya vas a ver. Vamos, que se puede. Debí haberme alejado bastante. Solo tengo que tener mucho ojo con él. Ya vas a ver cómo te voy a hacer. Vamos, que se puede, Jim. Thank you.
No tenía otro modo de escapar. Cielos. Vamos, que se puede, Jim. ¡Ay, estúpido monstruo! ¡Choque, Jim!
Adiós a minijuego. Bueno, pues rancherito, aquí sufriéndola en el error team. Ay, no, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. ¿Cómo hacer para que se choque con la pared? ¡Ay, estúpido monstruo! Pero la fiesta de Morena.
Dios mío, con este tipo. ¡Ay, este tipo! Está más duro que una piedra así, literal. Así que vamos, vamos, que se puede. Mm.
pero no te espero, no es para que pierdas tú tampoco, Jim. Jim, por Dios. Jim, pero no te choques. Ay, Jim. Ay, Jim, pero no te choques. Esto. Ay, pero no, que no te tú caigas tampoco, Jim. Bien, ahora sí. Ay, maldito cocodrilo, sí. Ay, malo trolazo. Pero los otros niveles son más peores aún. ¿Es en serio? Mejor me aseguro no chocarme con algún asteroide. ¡Oye, Jim! ¡Oye! Dios, Jim.
Menudo feilazo. ¡Ay, hasta que al fin escapé! ¡Ay, cielos! Me tocó niveles más complejos que estos, así que... ¡Órale, órale, órale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Groovy! ¡Sí, Groovy! Nivel 5, ok. Bien. Ay, Dios mío, niveles. Continuar este nivel, a ver. Tengo que ver cómo se continúa este nivel, que no sé. No sé cómo llegar, cómo pasar este nivel. Así que vamos a ver lo que consiste. Sería
pero qué cosita de Ben Foy. Ay, Dios mío, señor. Ay. Tengo que ver cómo se empieza y todo. Muy bien. Ah, tengo que regresarme. Muy bien, tengo que devolverme al parecer. Muy bien, al parecer por lo que descubrí me tengo que devolver. Y ahí están las escaleras. Y sigamos adelante. Gracias, Gaby, por canjear agüita. Ahí después me la tomo, así que deme un minuto. Bien. Ay, no, no te caigas, Jim. Casi llego. Ahora sí. Ahora sí. Momento simulator. ¿Qué consistirá el modo simulator? ¿Quién sabe? Voy a tomar agüita aprovechando que la Gaby canjeó el puntito. Me espero terminar antes de la reunión, así que... Ahora... Thank you.
hizo la cosa mariposa. Pues espero que no haga otro más. Por favor, ya tuve bastante sufrimiento. Gracias. ¡Yipi! ¡Yipi! Gracias. ¿Y este monito? La que me salvé por ahora. Y este monito que es como está en plan de científico loco. Oh, ¿a dónde fui teletransportada? Fui teletransportada, chicos. Separaron al Jim de su cuerpo. Y listo, muy menos mal. Y nos vuelven a vuelve a separar a Jim de su cuerpo. Y listo. No debo perder el vista a su cuerpo. Que me salvé por ahora. Creo que se prosigue por aquí. Thank you.
ver qué hay por aquí. Quiero checar algo que me dio curiosidad. Nada. No quiero regresarme y listo. ¿Y ahora dónde me lleva? En el chat. ¿En serio? ¿Cuánto te demora ahí?
¡Ven para acá, simio! Juego, sí, hermoso. Hermoso niño. Ay, Trenman, este juego me está haciendo dar dolor de cabeza. Ay, ahora sí. Aquí vamos. Un continuo excelente. ¿Es en serio? Ahora sí, estamos aquí. Y justo me morí en el instante que pasamos a la otra etapa. Ahora sí. Thank you.
colores matando a las gallinas. Literal. ¿Cómo era que se disparaban o solamente se podían activar los escudos? ¿En serio no agarré el turbo? ¿Qué pasa este nivel tan troll? ¡Ahora de wey! Llevo 2 horas y media y... Deme unos momentos. ¡Ruby! ¡Ruby! Listo. ¡Ay, no! ¡Ese perrito no! ¡Y ese perrito lo detesto! Por eso odio
perrito por su transformación y todo. Por eso odio a ese perro. Gracias. Ay, pero ¿para qué te cargas? Nuevo, si quiero tener todas las balas conmigo. Thank you.
¡Deje de distraerme, que tengo un perrito que proteger! Ya está. No sé cuánto nos falta para llegar hacia su destino. Gracias por esperarme. A ver qué es lo que sigue. ¡Ay, cielos! ¡Ay, cómo odio a este perro que tengo que estar vigilándolo! ¿Pero por qué te retrocedes? ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme en paz, Taylor y su pacotilla! Que se puede. Abuelita, ¿sí? La mamá se va a ir caminando. Ok. Yo me cambio ropa y me voy a trabajar. Perdona, que no alcancé si te eché el micrófono.
Shenmue aquí sufriéndola con todo. Para otra juegue el del Genesis. Ya veo. Yo que iba a saber que iba a estar aquí. Thank you.
¡Odiosa planta! ¡Odioso perro! ¡Estúpido perro malagradecido! ¡Cómo te odio, perro del demonio! ¡Por fin, cara! ¡Sí! Oh, Taylor!
siento. Es que no me gusta hablar malo por poco que digo. ¡Eso es! ¡Era de! ¡Yay! Groovy, creo que estamos en el último nivel. ¡Groovy! Boss Battle. Este debe ser el último nivel. Listo, modo helicóptero activado. Nivel. Uy, sí, este es el último nivel, si no me equivoco. ¡Yupi! ¡Yupi! Listo, lo que necesitaba. ¿Y cómo se supone que quiere que baje? Ahí estaba el otro punto. Que tenía y me lo tenía que perder. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Monstruos de pacotilla?
¿Son inmortales esos tipos? ¡Ay, cielos! ¿Cuánto tiempo voy a terminar esto? Bien, ahora sí, ¿en dónde colgarse? Me da risa el aeo. ¡Ay, Dios mío, con estos gusanitos! La propuesta de la moneda.
Queda la última parte. Dejarlo por aquí, así que les agradezco un montonazo por la sintonía, por acompañarme. Si les encantó, denle harto cariño, harto amor, ya saben. Ay, voy a ver quién está en vivo en estos momentos. Va a ver quién está en vivo en estos momentos, así que va a ver si le podemos dar un reyazo o algo, porque ya tengo que terminar ya mismo, porque tengo reunión, así que bueno. Mientras tanto, novedades rápidas y breves que yo voy a mañana, como todo salió bien y todo lo de
además voy a streamear el RetroLand otra vez y voy a intentar jugar WarioLand 1, conocido como los comienzos de Wario, y el Super Mario Land 3, por supuesto, pero es protagonizado por Wario, así que... Jim... Y se lleva la corona encima. Pero en fin, eso sería más que nada. Así que chicos, espero que les hayan encantado. Yo me voy despidiendo como corresponde. ¡A la cara de Jim! Bueno, nos despedimos. Soy Betty Chan, ilustradora que ama mucho los videojuegos retro, que te llena mucho la nostalgia. Y recuerden, aún estamos en pandemia, así que por favor, te les pido que los tomen muy en serio, por favor. Así que se me cuidan, nos vemos. ¡Bye! ¡Los quiero un montonazo! ¡Se me cuidan todos!